días. Rosmarie Tapia les da la bienvenida a la reunión del Círculo Guillermo Andreve. Estamos saliendo en plataformas múltiples: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Livestream, entre otras. Esta es una reunión que hacemos todos los meses como un legado del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, coordinado desde hace años por Isolda de León Becerra. Con ustedes, la reunión del mes de abril. Adelante, Isolda. Buenos días, amigos. Bienvenidos a esta reunión del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. Gracias, Rosmeris, por esa introducción. Como todos los meses, nos reunimos y estamos también en contacto a través de todas las redes y las plataformas que coordina Rosmarie Tapia. Hoy tenemos a Eva, a Herminia, está Ricky de Canadá que nos visita y por supuesto Rosmarie Tapia que va a estar en los controles de todas las plataformas. Así que iniciamos contigo, Rosmarie, para que nos comente. Una novela de Mario Escobar. El autor es un autor español, es licenciado en Historia, diplomado en Estudios Avanzados, con especialización en Historia Moderna, en la Universidad Complutense de Madrid. He leído varios libros de Mario Escobar, porque la literatura es ágil, breve, capta la atención del lector desde la primera página, que es un talento poco común, pero muy apreciado por los lectores. No hay tiempo para aburrirse. El Gobernador es una novela como todas las que hace él. Una becaria que trabaja con el nuevo candidato conservador a la presidencia hace una llamada desesperada a Priscila Serrano, agente del FBI. La joven se ha percatado de oscuros comportamientos en el candidato y sospecha que el político está involucrado en la muerte de un periodista que cubría su campaña electoral. Priscila Serrano ya no es la joven insegura que inició como detective en el FBI. Sin embargo, sigue sin encontrar la felicidad, deprimida, sola, procura ayudar a la becaria, pero el caso le resulta ser más complicado de lo que parece. La detective viaja a Minneapolis para una entrevista con la becaria, pero esta se niega a conversar con la gente y muestra un misterioso comportamiento. Priscila descubre que detrás de esta joven se esconde un grupo extremista que pretende atentar contra el candidato. Aunque Ray Charles, su antiguo compañero, ha pedido la jubilación anticipada, decide ayudar a su compañera en este peligroso caso. Al investigar el pasado del candidato, se encuentra con una desagradable sorpresa. Nos presenta esta lectura emocionante que mira hacia la historia desde una perspectiva diferente para disfrutar los misterios y tesoros ocultos en las ciudades donde se desarrollan los acontecimientos. Este es mi comentario de hoy. Gracias. Bien, Rosmarie. Interesante esta obra que has comentado. Pues ahora abrimos. A ver. Eva. Buenos días. Buenos días. Estoy muy contenta nuevamente de esta cita. Gracias a Rosmarie Tapia, que yo digo ya, ella tiene un título además de ingeniera, de escritora de ingeniera, porque maneja también todo este tema de las redes sociales, las plataformas, que definitivamente ya está en otro nivel, no se lo digo. Y Isolda, que es nuestra coordinadora, nuestra encargada de estar pendiente de lo que hablemos, e invitarnos a compartir nuestras lecturas. Me parece muy bien al resto del grupo, Emi, Ricardo, así que estoy muy contenta de estar nuevamente en esta cita. Y me encantó mucho la presentación que hizo Rose
de la novela que leyó, y me gusta mucho, Rose, tú siempre nos das la oportunidad de conocer autores españoles que para mí escriben muy bien, la verdad es que sí. Y me encanta cómo hace pues, su narrativa, y ahora que tú has comentado esta novela, me parece excelente. Yo vengo un poco quizás recordando mis raíces, y hoy les conversaré un poco sobre este libro que se llama Ser Chiricano Meto. Esto es una compilación de diferentes temas que hablan sobre Chiriquí, historia, economía, periodismo, de todo, de varios autores. Entonces, esta compilación la hizo el profesor José Chen Barría, y eso se hizo en el aniversario 163 de la creación de la provincia de Chiriquí. No estoy ahora por regionalismo, pero sí me parece que es interesante que esta obra la conozcan muchos, obviamente pues también la gente que está iniciándose o ya se inició pues en estos círculos de lectura, como sembrando, siembra de lectores, lo siento, siembra de lectores, así que me parece excelente la oportunidad para compartir con quienes nos están viendo o escuchando. El doctor profesor Chen Barría presentó varios temas, y hay un tema que la gente siempre dice, que los chiricanos somos regionalistas. Hay algo de cierto, pero yo pienso que si todos los habitantes de Panamá sintiéramos ese amor profundo, como los chiricanos sentimos el amor por Chiriquí, si lo sintiéramos por todo el país, yo creo que a nosotros nos iría mejor, porque nuestra idiosincrasia de chiricano, por ejemplo, es de trabajar, de producir, de ayudar, de solidarizarnos con las demás personas, y de verdad, yo pienso, de empujar al país a que continúe su desarrollo. Eso lo tenemos en los genes de Chiriquí. Entonces, esta compilación que hizo el profesor Chen Barría nos habla, por ejemplo, de los autores Carlos Cuestas, Amelia Landau, Luz Graciela Yoli Adame, Fabián Cubilla Gaitán, Alberto Osorio Osorio, Vladimir Víquez, Carola Coriat, Carlos Saldaña, César Zamudio, Luis Máximo Miranda, Stanley G. Cadón Moreno, Olmedo Miró, y bueno, el propio José Chen Barría, además del ingeniero Douglas Gómez. Y hay temas muy, muy interesantes, como aquí está la contribución a la historia del regionalismo chiricano, mira, precisamente, ¿no? La gesta de los soldados de Coto, de esa guerra de Coto, en la cual, pues, Panamá, la verdad, perdió, pero Chiriquí estuvo allí, su gente estuvo allí en defensa del país, ¿no? También hay una muy interesante de Amelia Landau que dice un acercamiento a la identidad del chiricano, reflexiones desde la sociología, o sea, un estudio más profundo de por qué somos así los chiricanos. Aportes antropológicos a la chiricanidad, el periodismo de provincia y su aporte al fortalecimiento del ser chiricano, un intento de filosofía regional para Chiriquí, identidad y poesía, una visión cultural del ser chiricano, regionalismo chiricano, los jóvenes chiricanos y el chiricanismo, el folclor chiricano, la historia del chiricano, el último río del último pueblo, historia de la economía de Chiriquí, algunos comentarios sobre los márgenes, soy chiricano, y bueno, anexos de chiricanismo. Este es un libro que tiene 153 páginas, y la verdad es que al final, pues, Soy Chiricano es el poema que nos legó don Santiago Anguizola Delgado, y con eso termina el libro, porque la verdad es que terminó Chiriquí, provincia mía, que le di más libre. Entonces, yo creo que esto es un gran aporte para que no solamente
los chicanos nos conozcamos más, sino también el resto del país, y comprenda que no es un regionalismo de segregación, sino un regionalismo de producción, de llevar al país adelante. Así que pues yo los invito a que lo lean. Y a mí ya me llamó la atención un diplomático israelí que ya se fue el periodo pasado. El señor se sentía tan identificado con Chiriquí que me sorprendía. Incluso usaba la famosa palabra meto, que la palabra meto no es, vamos a decir, una grosería, no es una vulgaridad, es como una muletilla que sirve para todo. Para todo se usa. Entonces, él la mencionaba y me sorprendió porque, o sea, se sintió tan identificado con la provincia y la gente, que para mí pues eso es como un gran aporte para nosotros, para que cada día seamos mejores. Muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Interesante. Sabes que yo compartí en Chiriquí durante 6 años, así que, y de verdad, gente muy trabajadora, honesta, estudiosa y muy siempre pendiente de todas las, como dices tú, la solidaridad. Y realmente allí, pues, por ejemplo, tenemos el profesor Chembarría ha escogido pues personas chiricanos destacados. Ahí aparece el profesor de filosofía Alberto Osorio Osorio, entre otros, y bueno, es muy interesante. Y nos conozcamos nosotros, nuestra identidad, conocer todas estas personas destacadas, como ha hecho pues el profesor Chembarría. Así que interesante. Ahora, ahora tenemos a ver. A ver, Herminio. Sí, quiero tocar el tema de la literatura infantil como tal. La literatura infantil en muchos lugares, más que nada europeos, se han hecho críticas sobre cómo nosotros en América Latina hemos abordado este tema tan difícil que es la literatura infantil. Nosotros hemos utilizado, nosotros los escritores de literatura infantil de América Latina, más que nada, hemos utilizado la literatura como una herramienta para poder abordar temas específicos, en este caso de temas ambientales, temas de valores éticos y morales, temas que no son estrictamente de literatura. Muchos han criticado este tema diciendo que esto ha quitado el gusto por la lectura de los niños, ya que se ha empañado lo que es la literatura en sí. Nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de opiniones, porque la literatura en sí, el cuento, nació como una narrativa de sucesos que sucedían ya sea en el momento, ¿sí?, dentro de los pueblos, o historias pasadas. Y ahí se le puede llamar mitos o leyendas, pero todos eran relatos. Es decir, se daba cultura a través de los cuentos. Y quiere decir que si lo tomamos desde este punto de vista, de la raíz de lo que es el cuento y la narrativa, hay una libertad para el escritor de poder emplear a la literatura, en lo que es la literatura infantil, como una herramienta para el beneficio de la comunidad. Nosotros, los que tenemos que ver con todo este tema de lo ambiental, nos preocupa mucho, obviamente, y queremos transmitir diferentes mensajes. Nosotros no nos olvidamos que esos mensajes no pueden ser tipos sermones donde el niño se sienta prohibido, o donde la persona, el individuo, se sienta amenazado o regañado, como lo queramos decir, sino que muy por el contrario, sean aventuras, sean historias divertidas, donde los niños se den cuenta que ellos están aprendiendo un concepto. Era algo que quería tocar porque me acaban de mostrar un libro de una librería X, no voy a mencionar el nombre, pero es una librería
perdón, es una editorial, confundí el término, es una editorial reconocida, y esta editorial habla sobre un tema muy específico que es matemáticas, algo así es el título. Y tú dirías, bueno, están hablando de algo entretenido para los niños, algo de matemáticas. No, ellos se lo llevan como para la mitad del libro más o menos a hablar todo sobre lo que es el ocultismo. Sabemos que hay libertad de culto y que cada quien puede, en Panamá pues, puede ejercer el culto que mejor le parezca. Pero cuando nosotros tratamos de inculcar al niño un concepto como estos, por ejemplo, vamos a ponerle imágenes de lo que son los demonios, relatos de cómo hacer un rito satánico y con el nombre, así mismo como lo estoy diciendo, cómo hacer culto, cómo hacer esto. Ya esto es otro tipo de literatura que en verdad no podemos permitirla. Nuestros niños tenemos que dejar que sean ellos los que escojan, pues, si en el futuro quieren ser determinado culto religioso o no lo quieren hacer. No podemos imponerle a los niños en sus mentes lo que ellos quieren ser en el futuro. Entonces, utilizar la literatura como una herramienta, de repente nosotros podemos ejercer en ellos prácticas sanas, todo lo que tenga que ver con su cuerpo o con el ambiente, hasta ahí se debe permitir, pero ya inculcarle al niño, ya sea su forma de pensar hacia un dios o hacia otro tipo de inclinación, esto no se debe permitir. Ya esto en verdad es algo que es muy, pero muy preocupante, porque son niños de 10, 11 años que le estamos enseñando a ellos sobre cómo hacer ritos satánicos, sobre cómo hacer ciertas prácticas ocultistas, y esto en verdad en los niños no me parece que sea algo saludable. Yo solamente insto a los padres que cada cosa que usted vea que su niño le vaya a dar o lo vaya a ofrecer o que el niño esté viendo, ya sea por audiocuentos, videos, por cualquier plataforma, estén viendo, estén chequeando qué es lo que el niño está escuchando, porque la mente de ellos es como una esponja, ellos están absorbiendo absolutamente todo. Y lo que nosotros dejemos que ellos obtengan en su niñez es lo que ellos van a hacer en realidad cuando sean de grandes. Ese era mi comentario. Bien, Herminia, lo que tú dices, allí en ese sentido son el padre a quien le corresponde estar pendiente precisamente de lo que su hijo lee. Así que esta es una labor que pues, todos los padres hacen, el de estar pendiente y cuidar de sus hijos. Ricky, hoy día yo mucho, así que haz un comentario de cualquier libro. Hoy día me uní al grupo porque estoy en busca de ideas para leer un libro, pero también justamente el mes pasado en la comisión escolar donde enseño, estábamos celebrando el mes de la herencia hispánica y latinoamericana, y justamente yo estaba buscando libros, piezas literarias para compartir con mis alumnos que son de cuarto grado, son niños de 9 y 10 años, y realmente no hubo nada que pude encontrar que yo podía compartir con los estudiantes. Entonces estoy en busca de ideas para leer para mí personalmente, porque también me puso un objetivo de leer un libro para enriquecer mi literatura propia, pero también para compartir con mis estudiantes, porque creo que es muy importante que ellos aprendan sobre otras literaturas, no solo la canadiense o la norteamericana, pero también muchas otras literaturas que nos rodean. Ricky, ¿pero en qué idioma las buscas? ¿En inglés, francés o español? No, yo como soy trilingüe o políglota. No, pero para los niños. Porque también leía. Para los niños, yo lo que hago, lo busco en español y yo lo traduzco. Yo enseño en francés y entonces lo que hago es que yo lo traduzco.
y se lo leo a ellos en francés. Bueno, le recomiendo mis cuentos, Cuentos del Trópico, 14 cuentos tengo yo. Eso, ahí marqué tu nombre y te voy a buscar en internet y... Herminia, yo te mando el contacto de Ricardo. Yo te lo mando. Rosemary, Travesías Mágicas es un libro que atrapa a los niños. También. Y cada capítulo es como si fuera un cuento, porque en cada capítulo él se encuentra primero con el abuelito, con la abuelita. Tú sabes, Ricky, porque tú lo leíste. Entonces, por lo menos cuando se encuentra con el abuelito, también puedes hacer la traducción de ese capítulo. Pero es interesante también que, dado que se aprende la herencia hispana, y puedan ellos tener la oportunidad de leer también y compartir en español, y poco a poco es la manera en que ellos también van a aprender la lengua. ¿Ellos dan la materia de español también, Ricky? ¿Los estudiantes, los niños dan la materia de español? Yo creo que se quedó sin. Tal vez no, pero él lo puede guiar. Ricky. Y poco a poco. ¿Aló? Sí. Sí, ¿Sí dan español? ¿Sí dan español? No damos español, pero con lo que yo les enseño a mis estudiantes, como ellos están aprendiendo el francés. Imagínense, en septiembre comenzaba conmigo, no tenía nada de francés, y hoy día comprenden el francés, leen el francés y lo escriben. Así que bueno. Yo les enseño también muchas tácticas de cómo usar las herramientas que tenemos al alcance, como el YouTube, el traductor de Google. Hay otros traductores que son muy buenos. Entonces, lo que hacen muchos ellos es que usan ponen el video, por ejemplo, dar un ejemplo. Cuando empiezan clases conmigo, lo primero que hacen... El video tiene el subtítulo en el idioma. Exacto. Lo que hacen es que cuando comenzaron a dar clases conmigo, me hicieron una búsqueda en Google de quién es. Y entonces me preguntaron que quién era Rosemary Tapia. Yo, cuando me preguntan quién era Rosemary Tapia, digo, estos niños, ¿cómo saben de Rosemary Tapia, no? Y lo que hicieron fue que buscaron en YouTube y encontraron un video en el cual mi tía me entrevista como educador. Y hablamos de la literatura infantil, de cómo podemos propagar esto, y también hablamos mucho sobre el uso de las tecnologías en pasar la literatura y en consumir literatura. Y entonces ellos lo que hicieron fue que vieron el video y le pusieron los subtítulos en inglés. Y generalmente, o sea, grosso modo, sí la traducción hoy día es todos los algoritmos que usan estas herramientas están muy, muy refinados, que no es perfecto, pero se entiende el contexto. Y entendían lo que estábamos hablando y me decían que sí, que vimos el video y están hablando sobre esto y aquello. Y entonces ese día tuvimos una conversación de cómo usar las tecnologías, cómo usarlas bien, cómo usarlas en beneficio al aprendizaje y todo. Y eso en sí fue una lección. Y entonces quedaron muy curiosos. Queremos saber más sobre esto. Que muy emocionados que yo estaba entrevistado en el internet y luego fueron a donde los padres. Y eso los motiva. Los motiva a leer, los motiva a explorar. El traductor de YouTube, los subtítulos de YouTube, el traductor es buenísimo, porque yo he visto hasta videos en ucraniano, y yo cuando veo así veo el subtítulo en inglés, porque el subtítulo en español no lo encontré, pero yo entiendo el inglés cuando lo leo, y yo entendí toda la entrevista. Quiere decir que ya eso ha ido perfeccionándose. Porque antes las traducciones eran muy burdas, ahora no. Ahora ya eso es otro mundo. Yo felicito a Ricky porque la manera en que él tiene para motivar e interesar a los niños en leer e investigar
y conocer más. Así que esa es una buena técnica. Te felicito, Ricky. Gracias. Sí, y eso también rompe barreras, ¿no? Por ejemplo, le abre la puerta a muchas literaturas que de otra manera los niños se hubieran atrevido a explorar. Hoy día están ellos confortables, como se han dado cuenta que han podido aprender el francés, en este caso, en espacio de 6 meses, eso los motiva y abre las puertas a otras literaturas. Tú sabes que ellos buscaron Ricardo Cummings Tapia y encontraron para ver quién era el maestro, y encontraron la entrevista de YouTube. Así fue como te encontraron. Y han empezado a ver los videos, porque como saben que Rosemary Tapia es familia de su maestro, han visto los videos y han visto los videos de Travesías Mágicas, y de repente un día me pongo a ver y me decían ellos, sí, las veces que han visto el video, y los niños son intensos también en estas cosas, ¿no? Hoy día los niños consumen en todas las redes sociales una cantidad increíble de contenido. Así es. Nos dejan a nosotros como amateurs. Bueno, hoy ha sido un programa bastante didáctico y pues la participación de Eva, de Herminia y Mary y Ricky desde Canadá, dándonos pues su experiencia para motivar a los estudiantes en leer e investigar. Muy interesante. Bueno, amigos, gracias por su atención y estamos con ustedes dentro de un mes en nuestra reunión del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. Muchas gracias y saludos, que estén bien. Bueno, yo a todos aquellos que nos están viendo desde las redes sociales, los despido, también le doy la bienvenida. Si quieren pertenecer a este círculo, se pueden comunicar con Isolda de León, Isolda de León B, ¿verdad? @gmail.com y o rosetap@gmail.com. Y adelante, compartan el video y hasta siempre.